not be fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping. Ah.
no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Un placer tenerlos nuevamente en sala para aprender un poquitito más de lo que es la medicina legal. A ver, perdón, un ratito, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a avanzar a un tema súper interesante como es arma de fuego, ¿ya? ¿Por qué es súper interesante el tema de armas de fuego? Porque muchas veces no conocemos qué cosa es realmente lo que sucede cuando tenemos una lesión por arma de fuego, o por proyectiles por arma de fuego, ¿no? Lo primero que vamos a empezar diciendo, como ya habíamos dicho, el mismo concepto para armas blancas, ¿no? Que era un arma blanca por la brillantez de su hoja y toda la cuestión que nosotros... Recording in progress. Habíamos hablado, pero arma en sí como definición es cualquier instrumento que utilizado por la acción humana tenga carácter lesionante. Eso es un arma en general, ¿sí? Entonces, cualquier elemento que activado por la fuerza humana adquiere el carácter lesionante. Cuchillo, un palo, una piedra, puños, cabezas, rodillas, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero tiene que ser lesionada por la fuerza humana. Es así que de igual manera hablamos del tema de las armas de fuego. ¿Por qué se llaman armas de fuego? Ya sabemos el concepto de arma, ¿no? Doctor, ¿por qué dice que tiene que ser activada por la mano? Sí, el gatillo, ¿no? Tiene que ser activada de una o de otra manera. Entonces, un arma de fuego, como su nombre lo especifica, es también un instrumento de diferentes tamaños cuya función es la de expulsar un proyectil de manera violenta por la explosión de una carga de pólvora, ¿sí? Y se llaman armas de fuego, todo el mundo ya conoce la pólvora, ¿sí? Que cuando encendemos la pólvora genera fuego, ¿sí? La pólvora es consecutiva a fuego. Entonces, cuando sale esta llamarada que estamos viendo nosotros aquí, ¿no? Estamos viendo esa llamarada de fuego, la parte anterior del caño o cañón del arma, a eso, ese fogonazo le da ese nombre de armas de fuego. Es lo que han quedado los autores que estudian las lesiones por proyectiles por armas de fuego, o los que hacen específicamente
el tema de armas de fuego como tal. La clasificación variada por diferentes formas. Puede ser por el tamaño de estas, por dónde se cargan, puede ser por su trayectoria. Aquí hablamos por su trayectoria, ¿no? Proyectiles que van casi rectos, pueden ser proyectiles que van en semicurva o proyectiles que van en curva. Voy a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Los morteros, ustedes han visto algunas veces, tubitos, ¿no? Donde ponen la carga, la hacen caer abajo y se supone que va en parábola. Entonces, la clasificación es variada, ¿sí? Variada. Pero a nosotros la que nos interesa específicamente es por el tema del calibre. ¿A qué se refiere el calibre? El grosor del proyectil. Estas pueden ser de pequeño calibre, mediano calibre o gran calibre, ¿sí? Esto va a estar determinado en base a la nomenclatura que se pueda hablar. Podemos hablar en pulgadas o podemos hablar en milímetros, dependiendo del lugar donde estemos. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante de eso, no tengan pena, ¿sí? Su clasificación, otra de las interesantes, es las armas portátiles, ¿no? Cuando hablamos de armas portátiles, aquellas que se puedan cargar de uno a otro lado, simple y llanamente. Por eso se llaman portátiles. Aquí vamos a encontrar diferentes armas que van a ser las armas manuales. ¿Cómo son las armas manuales? Aquellas, su nombre ya lo indica, ¿no? Por las manos. O sea, van a ser activadas. O van a poder entrar en las manos, es lo que más está hablando. Después vamos a encontrar una variedad infinita, ¿no? Los rifles, las escopetas, las ametralladoras, las subametralladoras. Las vamos a ir viendo una por una y se las voy a explicar. Dentro de las armas manuales vamos a encontrar las de proyectil único y las de proyectil múltiple. Cuando hablamos de proyectil único, ya su nombre lo indica, ¿no? Que expulsan un solo proyectil. Oh. Y aquí tenemos unas bien bonitas, por ejemplo, las famosas Derringers, ¿no? Estas que están viendo con esas pistolitas chiquititas. Bueno, en este caso serían revólveres, ¿no? Así pequeñitas que veíamos más que todo en el lejano oeste, cuando las chicas o las señoritas se ponían estas armas en los hilos de sus piernas, ¿no? Las películas del lejano oeste, los cowboys, se veía más que todo esto. Seguimos viendo, ¿no? Es súper interesante esto. Revólver versus pistola. Diferencia entre uno y otro, bien sencillo. El revólver, a ver, tengo para verificar esto, no tengo. Sácame de la duda, ¿se ve mi puntero? Porque aquí no puedo ya activar. No, doctor. No se ve. Entonces voy a cambiar del sistema, ya un ratito, espérenme. Denme un ratito, ¿cómo hago para salir de...? Aquí estoy. Vamos a cambiar el sistema de presentación. Genial. Ya, nos hemos quedado aquí. Pistolas y revólveres, ¿no? La diferencia entre estos dos es que el revólver tiene este sistema tambor, en el cual cada vez que es activado, este tamborcito, este cargador, empieza a girar, ¿sí? Haciendo que cada proyectil quede a la altura del martillo para ser percutado. Esos son los revólveres. En cambio, las pistolas tienen un sistema en el cual
se almacenan, para que nos entendamos mejor, las famosas balas, ¿no? Y cada vez que se active, es por un sistema de resortes que tiene, los proyectiles vayan subiendo y vayan subiendo y vayan subiendo y vayan subiendo y vayan subiendo. ¿Ya? La carga aquí es manual, porque tienes que sacar todo para volver a cargar. En cambio, aquí tienen un reservorio total. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una pistola y un revólver. Ahora, muchas veces, hasta los policías no saben, les soy muy claro, ¿no? Hasta los policías no saben la diferencia entre uno y otro. Hagan la prueba ustedes alguna vez, cuando vean a un oficial, ¿sí? No tanto un oficial, ¿no? Uno de los policías. Acérquense y digan, ¡ah, qué lindo! Cuando vean con un revólver, ¿no? Le van a decir, ¡ah, qué linda tu pistola! No ve que es linda, te va a decir, cuidado, vas a tener cuidado. Porque no saben la diferencia entre uno y otro. Y cuando los vean con pistolas, ¿no? Ya sabemos cuál es la diferencia. Acérquense y digan, ¡qué lindo tu revólver! Le van a decir, sí, 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 así siempre nosotros trabajamos con él. Porque ni ellos saben la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? También vamos a ver el tema de los proyectiles únicos, ¿no? Estamos hablando específicamente de los rifles. Disparan también un solo proyectil por tiro. ¿Sí? Hay algunos que se cargan uno por uno. ¿Qué quiere decir? Ustedes han debido ver, ¿no? Especialmente estos no tienen ningún tipo de reservorios. Y lo que hacen es poner el proyectil, no, perdón, poner la bala para que nos entendamos, la munición, cargan y pues, disparan. Sale disparando, otra vez carga. Hay otros que tienen otro estilo de carga, ¿no? Como por ejemplo estas, ¿sí? Tipo Winchester, que tienen aquí una manijita, han visto en las películas del oeste de igual manera, ¿no? Disparan y de que bajo, otro disparo y hacen la carga, y hacen la carga. No es automático, pero sí es más fácil que ir poniendo proyectil por proyectil. Hay otros rifles, perdón, un momentito. Hay otros rifles que utilizan también un reservorio, que no es muy grande, pero sí lo utilizan también. Pero la idea es que disparan un solo proyectil. Los fusiles de asalto, estos son los que más ven, especialmente esta, ¿no? El AK-47, que está vigente desde 1949. La mayoría de las veces vemos estos rifles de asalto en las películas de terrorismo, ¿no? Se van a dar cuenta, todos los terroristas tienen estas armas. ¿Por qué se utiliza mucho esta arma y por qué está mucho en el mercado negro? Primero, porque la mayoría de nosotros dice, ¿qué prefiero? ¿Sí? Un arma que sea potente, sí, potente, genial. Pero, ¿qué pasa si se traba mucho el sistema? Mano, entonces quiero un arma que no se trabe mucho. Ya general tienes un arma que sea potente y no se trabe, pero la distancia no sea mucha. Ah, no, necesito una distancia también. Ya, pero tiene distancia, pero no tiene puntería porque no es muy calibrada, ¿no? Entonces necesito una que sea muy calibrada. Bueno, tienes todas, pero es muy pesada, ¿no? Entonces necesito una liviana. Entonces, para hablar del término de la eficacia o efectividad, o si un arma realmente es buena, tiene que cumplir ciertos requisitos para lo que estás haciendo, ¿sí? Y una de esas armas, por ejemplo, es la AK-47, ¿por qué? Porque es un sistema mecánico muy sencillo que se traba muy pocas veces, que los cargadores llevan mucha munición, tienen largo alcance, no son pesadas, tienen buena potencia, entonces cumplen muchos requisitos. Es por eso que esta arma es muy cotizada en muchas milicias y también los paramilitares. ¿Sí? Estamos hablando de las subametralladoras y las ametralladoras. Diferencia entre uno y otro, ¿no? Perdón, esto me molesta. ¿Ya? Diferencia entre subametralladora y ametralladora. Sí, las subametralladoras van a utilizar armamento o munición de las pistolas. En cambio, las ametralladoras ya son más de un calibre mayor. ¿Sí? Estas, juntamente con las escopetas, son determinadas como armas de proyectil múltiple. ¿Por qué? Porque en un solo accionar del gatillo pueden disparar, pueden expulsar varios proyectiles, ¿sí?
Pero aquí estamos viendo la escopeta, dice, pero ¿por qué la escopeta? Sí, en la escopeta, si ustedes no conocen, la escopeta tiene una característica bien interesante, porque dentro del cartucho lo que lleva son perdigones. Eso significa que, ahorita vamos a hablar del calibre de las escopetas, significa que tienen varios perdigones allá adentro. Entonces, existe la ignición o la percusión en la parte posterior del cartucho, se enciende la pólvora y todo sale expulsado y salen varios perdigones en uno. Por eso se llama armas de proyectil múltiple, nada más. Ahí está el calibre. Algo súper interesante. El calibre, empezamos con lo siguiente, ¿sí? Esta es la parte interna, esta es la parte interna de un arma. A ver, les voy a mostrar dónde está. Ya, esta es la pistola. ¿Sí? La pistola. Vamos a ver con las pistolas y con los rifles. Esta parte, o sea, simple y llanamente denle la vuelta. O sea, estamos viendo esta parte interna. ¿Ya? Aquí está, la parte interna. Esta parte interna, la mayoría de nosotros piensa que es lisa. Pero no es así, sino que tiene ciertas estrías. Y como ustedes pueden ver, la estría es oblicua. No es recta. ¿Y esto por qué? Simple y llanamente, porque al tener estas estrías que son anguladas, cuando sale expulsado el proyectil, hace que el proyectil empiece a girar. ¿Sí? Eso es lo que hace. Hace que el proyectil empiece a girar y por lo tanto, al girar va a vencer presiones, va a tener mayor distancia, va a tener varios factores de física que ayudan, ¿sí? En los beneficios de los proyectiles. Entonces, ¿cuál es el calibre? El calibre es la distancia que existe entre una estría a la otra estría. Eso quiere decir la medida que existe de aquí a aquí. ¿Sí? En base a eso, nosotros podemos hablar del calibre. Aquí vean ustedes, están midiendo cuántos. Calibre 45. ¿Sí? Esto está en milímetros, 45 milímetros. Entonces, imagínense, 45 milímetros, casi medio centímetro, ¿no? Así estamos hablando. Genial. Vamos a hablar también del hecho de. Hablamos del ancho, específicamente, pero también estamos hablando del largo que va a tener. Esto especifica claramente. ¿Ya? Esto especifica claramente que vamos a ver la distancia sumada de la vaina juntamente con el proyectil. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen vamos a ver que la vaina tiene 19 milímetros. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar específicamente que este cartucho sería 9 por 19 milímetros. ¿Qué quiere decir? 9 milímetros de ancho más 19 de largo. Empezamos a hablar ese tipo de circunstancias. No, aquí vean, 7.62 por lo que sería 39. Ya es más grande, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros vamos viendo el tema de los calibres. En cambio, en las escopetas es súper interesante porque cuando hablamos del calibre, hablamos del gauge, ¿sí? O GA también, que es lo que corresponde. Pero aquí es bien interesante porque si ven ustedes en este tipo de cartuchería, ¿sí? Mientras más grueso y más largo es, tiene mayor potencia. ¿Sí? Más grueso y más largo es, tiene mayor potencia. En cambio, en las escopetas o en las de proyectil múltiple, mientras más bajo es el calibre, tiene más potencia. Bueno, medio raro. Les explico por qué. Porque la idea es que agarramos una libra de plomo. Se pesa una libra de plomo. ¿Sí? A partir de eso, se empiezan a hacer perdigones. Entonces, el calibre menor es el que se hace menos es el de 12 gauge. ¿Qué quiere decir? Que de una libra de plomo saco 12 perdigones.
Entonces, cada perdigón es más grueso y tiene mayor diámetro. Porque si vamos subiendo, ¿no? Si vamos hablando de Gauss 16, por ejemplo, ¿sí? Decimos que de una libra de plomo salen 18 pepitas. Entonces, estas se van a hacer más pequeñitas que sacar 12. Perdón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si hablamos de un Gauss 24, de esa libra también de plomo van a sacar 24 perdigones. Entonces, son perdigones más pequeñitos. Mientras más grande es el Gauss, la potencia es menor. Mientras es menor, es más poderoso. Aquí estamos, ¿no? 12 perlitas que van a entrar a este diámetro. Por eso se habla del calibre. Aquí tengo una imagen. Aquí está, ¿no? El calibre de la escopeta puede ser de un gauge, dos gauge, 10, 12, 26, hasta 4, 16. ¿Sí? Entonces, este es el número de pepitas o de esferas o de perdigones que se va a sacar de una libre de, digo, una libra de plomo. Eso es lo que aquí estamos viendo, ¿no? 20 gauge, 12 gauge, 10 gauge. Entonces, ustedes se dan cuenta, aquí está 16 gauge, también tenemos acá, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que en este cartucho tiene 16 perdigones, en este tiene 20 perdigones, en este tiene 12, en este tiene 10. ¿Cuál será más poderoso? Este, ¿no? Porque, simple y llanamente, este tiene 10 perdigones. En cambio, este tiene 20, es el doble, son más pequeñitos. Hasta ahí estamos hablando claramente de la base de lo que son armas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Doctor, dime, Laurita. ¿Puedo ver lo del gauge? Más, ¿cómo era? Mientras más grande sea el gauge. Te pregunto, ¿sí? Compras un kilo de carne, ¿ya? Mi pregunta es, si de ese kilo de carne sacas dos asados, ¿cómo va a ser el asado? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Bueno. Bueno. Y si de ese mismo kilo saca 24 asados, ¿cómo van a ser? Más chiquitos, no super. Tan buenos. Entonces va a lo mismo. De un kilo, digo, de una libra de plomo, mientras menos perdigones sacas, van a ser más grandes y van a tener mayor potencia. Por eso. El calibre, mientras menor sea en las armas de proyectil múltiple, es más poderoso. ¿Se entiende ahora, Laurita? Sí, sí. Súper. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Doctor, en definición, ¿qué sería esos pedacitos? ¿Perdigón, como dijo? ¿Cómo? O sea, en definición, ¿qué sería el... Sí, eso. Como en definición no te entiendo. O sea, sí, sí le hemos entendido que se saca del plomo y todo eso, pero en definición, ¿qué sería esos pedacitos? O sea, que esas bolitas, como dijo. ¿Qué es? Son perdigones de plomo. Son perlitas de plomo. Como no te estoy entendiendo. O sea, un perdigón sería una bolita de plomo. Claro. Es una bolita de plomo. Ya, está bien. A ver, ¿dónde estamos? Voy a ver aquí una cosa, espérenme. Para que salgan de dudas. Esto es lo que se tiene en el interior de los cartuchos de proyectil múltiple. Perdigones. Bolitas de plomo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, este es un calibre menor. Porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí nada más tiene que haber una, es 8. ¿Sí?
Este sería calibre 8. A diferencia de esta, ¿cuál creen que tiene mayor daño? ¿Esta o esta? La primera. Entonces, es sencillo darse cuenta, ¿no es cierto? Lo que se tiene son estos perdigones y estos son los que salen expulsados a partir de la escopeta, ¿sí? Porque salen, todos esos 8 salen disparados en uno. Tienes 24, los 24 en uno salen disparados. Por eso ahí sale la pregunta, ¿qué prefieres para defender tu casa? ¿Una pistola o una escopeta? La mayoría dice una pistola, ¿sí? No te olvides que la pistola lo que vas a hacer es que tienes que tener primero adiestramiento para disparar, para dar en el blanco, para que causes daño a el elemento que estás apuntando. Tienes que tener práctica. En cambio, en la escopeta, ¿sí? Agarras, disparas. Y como salen varios perdigones y se van abriendo, le vas a dar a la persona, sí o sí. No es necesario tener puntería. Le das sí o sí. Entonces ahí cambia la situación. Dices, para defender mi casa prefiero una escopeta. ¿Por qué? Porque de que le voy a atinar, le voy a atinar. Y le voy a dejar como coladera, le voy a dejar como coladera. ¿Sí? En base a lo que nosotros estamos viendo en este momento. ¿Alguna pregunta más? Doctor, en cuanto a los fusiles de asalto, entonces, ¿esos tendrían municiones infinitas? ¿O me refiero a que si estas van a ser en el sentido de que van a ser municiones como de las pistolas o tendremos que recargarlas? Aquí está. Te la muestro. Aquí creo que tengo otra. Aquí está. No puedo creer. Aquí está. Este es el sistema donde tiene toda la munición. Entonces, esto se llama cargador. ¿Sí? Si ustedes se van a fijar por qué los policías y los que vemos en las películas del SWAT están bien cargados con todo. Simple y llanamente porque tienen que llevar toda esta munición en sus chalecos. Porque se termina una, estas normalmente vienen entre 35 y 40 cargas, más o menos, ¿sí? Más o menos. Se terminan esas 40 cargas y tienen que poner otro. Entonces la pregunta salta y dice, entonces cada vez hay que estar cambiando. Sí, cada vez que se termina tienes que estar cambiando. Es por eso que la guerra es un negocio genial. Porque se termina, tienes que comprar otras para que te funcione. Y no utilizas 10 ni 20. Ojo, ¿no? Entonces, por eso se ha dicho que la guerra es uno de los negocios más grandes que existen en este planeta. Por eso hay guerras por todo lado. Porque mucha gente se hace millonaria con eso, ¿sí? Es desde la gasolina de transporte, es desde la comida, es desde uniformes, es desde tecnología, es desde municiones, es desde armamento, es desde comunicaciones, es absolutamente todo, movilidades, papel, estamos hablando todo. Todo mueve. ¿Ustedes han visto alguna vez o han escuchado que todo el planeta esté sin problemas bélicos? Una de las teorías más grandes conspiracionistas de la muerte de JFK, de John F. Kennedy, es que John F. Kennedy quería parar la guerra de Vietnam. Y lo que dicen es que la gente que estaba metida detrás de esto ha hecho un complot para matarlo y para que la guerra continúe. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Después de que muere JFK, entra Nixon, si no me equivoco, y Nixon dice, no, continuamos con la guerra para erradicar el comunismo. Entonces, es bien fácil, ¿no? La guerra mueve absolutamente todo. ¿No me lo creen? Veamos en Bolivia qué es lo que sucede, ¿no?
para mantener los problemas que han sucedido. ¿Cuántas veces de nosotros hemos visto las maletotas de plata que hemos encontrado o que se han encontrado, no que hemos, que se han encontrado en el alto, ¿sí? Por gente cubana que repartía plata. Se han filtrado videos a la gente para que vaya a hacer escándalo. ¿Cuánto de dinero es eso? ¿De dónde sale ese dinero? No se olviden que no es solamente eso, ¿no? Sino de dónde salen armamento, todo, todo, todo. Es un negocio, pero totalmente rentable. Eso sí se los puedo decir. Bueno, continuaremos. A ver, estar aquí, ¿no? ¿Cuál es? Esto no es esta. A ver. No me acuerdo dónde estoy. Ah, es aquí. Munición, lo que nosotros llamamos a las famosas balas, ¿no? Aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a hablar con propiedad, ¿sí? Todo esto se llama munición. Lo que interviene en una munición es el casquillo, el proyectil o también llamada bala, ¿sí? Entonces la bala solamente es esta partecita, nada más. La situación es bien interesante porque en la parte posterior, ¿sí? En la parte posterior, lo que existe es una mezcla de ciertos componentes en el cual al ser percutados, o sea, golpeados, generan una chispa. ¿Sí? Fácil, una chispa. ¿Conocen la electricidad estática? ¿Alguien conoce la electricidad estática? No mami. Produce por fricción, por ejemplo, del cabello. Exacto, ¿no? La electricidad estática es la que está como potencial. Y cuando encuentra una carga positiva y una negativa y se une y aparece una chispa de corriente. ¿Sí? Es lo que pasa. Normalmente vamos a hablar de cristiano, ¿no? Me paro, toco una superficie y hay una chispa y dices, ¡ay, me ha pasado la corriente! ¿No es cierto? Cuando te acercas a alguien, te tocas, ¡ay, me ha pasado la corriente! Esa es la electricidad estática, ¿sí? Entonces, como aparece esa chispita dentro de esa situación, de igual manera, cuando hablamos de las municiones, en la parte posterior, y se van a acordar que la parte posterior, ¿no? Tiene un nombre bien interesante porque se llama el culote, ¿sí? Culote se llama. Entonces, como para que no nos olvidemos, ¿no? Entonces, en la parte posterior, se hace una mezcla chispa. El casquillo o la vaina tiene dentro pólvora y que está comprimida. Entonces, fácil, ¿no? Chispa, ¿qué creen que pasa con la pólvora? Se enciende la pólvora. Y empieza a haber una energía que está ahí totalmente... generándose la energía y no sabe por dónde salir, quiere estallar y busca la parte más débil. Y la parte más débil es el proyectil o la bala, que sale ¡tac! Y dispara. Si es expulsada por esa fuerza o esa energía que se desarrolla por la ignición de la pólvora. Bien sencillo, ¿no? Bien sencillo. Entonces, dos partes, el casquillo o la vaina, que está taqueada de pólvora. En la parte anterior, el proyectil o la bala. Y en la parte posterior, lo que hace que salga la chispa o el fulminante. ¿Sí? Entonces, el fulminante que hace que salga la chispa. Golpea, ¡pac! Se arma la chispa o se genera la chispa, se enciende la pólvora, se genera energía por todo eso. Estamos hablando de fuego, estamos hablando de calor, estamos hablando de gases, estamos hablando de humo, estamos hablando de todo eso. Y la energía está ahí. Y como no tiene por dónde escapar, expulsa la bala o el proyectil. Y este sale disparado. Es así de sencillo. ¿Sí? Ahora, en la parte posterior, como hemos dicho que se llama el culote, ¿sí? Puede ser percutado ya sea en la parte
periférica o anular, o puede ser también central, dependiendo de la fabricación y del tipo de arma que nosotros utilicemos. Porque habíamos hablado hace un ratito atrás, ¿no? De qué partes componen, ¿no?, los cartuchos de proyectil múltiple. Aquí está, es lo que ya hemos visto. ¿Sí? Y es lo mismo. En la parte anterior tiene los perdigones y en la parte posterior algo que separe. Aquí está la pólvora y de igual manera tiene el proyectil. Igualito. Golpea, se enciende la pólvora y expulsa todos los perdigones hacia afuera. Aquí tenemos algo muy interesante, que en los casquillos, ¿no? ¿Por qué estamos hablando del rimet y del rimmel? ¿Qué es? Son solamente pestañas que sirven para utilizar dentro de pistolas o para utilizar dentro de revólveres. Cuando hablamos del rimmel, estamos hablando que esta pestañita es más sobresalida. ¿Por qué? Porque se pone a nivel de el tambor de los revólveres, ¿no? Porque si no tuviera esta pestañita, se pasaría por estos orificios. Por lo tanto, es un medio de sujeción. En cambio, cuando hablamos del rimmel, estamos hablando que es un sistema para la... se me dio la palabra, para la expulsión de los casquillos. Ustedes han visto, ¿no?, en las películas, especialmente en las policiales, empiezan a disparar, pa, 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 y los casquillos van saltando y van saltando y van saltando y van saltando. ¿Por qué? Porque hay mecanismos dentro del arma que hacen eso. Hacen, ¿sí? Y este mecanismo que tenemos, ¿sí?, tiene una hendidura. ¿Para qué se hendidura? Porque ya vamos a ver un poquitito más adelante. Hay un mecanismo dentro de las pistolas que es como una especie de uña. Se engancha esa uña ahí y hace que se vaya a un lado. Y hay otra pestaña que golpea la parte posterior y sale disparada. ¿Sí? ¿Eso es para qué? Para que nuevamente entre otro proyectil, disparas y la maquinaria, y otra vez hacia afuera, y otra vez hacia afuera, y otra vez hasta que se termina la munición. Entonces, esto también hay que tener muy en cuenta para que no tengamos, para que tengamos idea de lo que estamos hablando. Pólvora, ¿para qué ya vamos a hablar de la pólvora, no? Inventada por los chinos, que después entró en el tema de la guerra y que a partir de eso empezaron a hacer diferentes cosas como el TNT y o sea, ha sido la base de absolutamente todo, ¿sí? Por eso también ha venido la guerra del Chaco, ¿no? Vamos a hablar, digo, guerra del Chaco, estoy hablando barbaridad, la guerra del Pacífico, porque la composición original de la pólvora negra, ¿sí?, es nitrato de potasio, carbón y de azufre, ¿sí? ¿Y qué es el nitrato potásico? El famoso guano. Y como ustedes saben, la guerra del Pacífico ha sido por el famoso salitre también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque existía salitre y guano en todo lo que era a la costa del Pacífico. ¿Verdad o no? Sí. Entonces, porque se ha hecho subir, ¿cómo era? Porque se ha hecho subir el impuesto, los chilenos han dicho vamos a entrar. Eso también ha sido uno de los factores, no uno de los factores, sino una de las excusas, vamos a decir, que se ha hecho subir el impuesto en 10 centavos al guano y al salitre, sino que también ellos han visto una potencialidad en el tema del salitre y del guano, porque en esas épocas eran la base para hacer la pólvora. Y eso era plata. Entonces, ese también ha sido uno de los factores porque Chile se ha entrado a nuestro territorio. Bien sencillo, ¿no? Ahí vamos viendo cómo son las cosas históricamente. ¿Cuál es la idea de todo esto? Porque es una tecnología, pero que ni idea tiene, ¿sí? Proyectiles utilizan pólvoras que se tienen que encender muy rápido o que se tienen que encender menos rápido o que tienen que tardar en ignición o que tienen que tener mayor explosividad o que tienen que ser sin humo o con humo, ya dependiendo de lo que se necesite dentro de los cartuchos, van a tener diferentes formas. Estas pueden ser variadas. Variadas, ¿no? Aquí como estamos viendo acá, donde estoy, aquí está, ¿sí? Diferentes formas. Esto va a ser específicamente en el hecho de
qué tipo de pólvora tengo que utilizar para cierto tipo de cartuchería o de cartuchos, en base a lo que yo quiero. ¿Sí? Ahora hablamos de balística específicamente. Oh, doctora, ¿hasta eso se estudia? Sí, señores, se estudia eso. ¿Sí? Hablamos de la balística interna, externa y la final o de efectos. Explico facilito. La interna, la balística interna, es todo lo que va a ocurrir dentro del arma hasta que el proyectil sale por fuera. Todo. Eso quiere decir desde el momento de cargar, el sistema de cargado, el gatillo, la percusión, la explosión, la generación de la chispa, la explosión de la pólvora, cómo gira el proyectil hasta que este es expulsado. Eso es la balística interna. La balística externa, ¿sí? La balística externa es qué es lo que sucede desde el momento que sale el proyectil, ¿sí? Hasta que da en el blanco. ¿Sí? Hasta que llega a algún lado. Esa es la balística externa. Ahí ya vemos situaciones matemáticas físicas, ¿no? O sea, parábolas, estamos viendo resistencia al aire, estamos viendo duraciones, estamos viendo la forma de girar y todo. ¿No me la creen? Unos proyectiles bien interesantes que son los proyectiles trazadores. Han debido ver alguna vez en algunas películas en las cuales disparan un proyectil y el proyectil sale con una especie de humo y va marcando dónde va a llegar. Sí, tiene como una especie de pintura ahí, y con la calor que genera la fricción, con lo que va girando, esta va desprendiendo un halo de color. Entonces las personas ya pueden saber a qué lado calibrar, cómo no calibrar, si han dado en el blanco, no han dado en el blanco, ese tipo de cosas. Entonces, varias cosas aquí entran en juego, las matemáticas y la física, que ni idea tiene. ¿Sí? Y por último, estamos viendo la balística final, o también llamada balística de efectos. ¿A qué se refiere la balística de efectos? ¿Sí? ¿Dónde comienza o qué es lo que se estudia? El daño que causa ese proyectil al llegar en el blanco. Específico, ¿sí? El daño que causa el proyectil al llegar en el blanco. Hay armas, ya nos vamos. Hay proyectiles en los cuales los famosos dum-dum, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las famosas dum-dum? Llega el proyectil al cuerpo o al blanco y este se estalla, entonces causa mayor daño. Estalla así, ¡pua! Hay otras que tienen material más maleable, por lo tanto dan en el blanco y se esquirlan. ¿Qué quiere decir? Se estallan como fragmentos. ¿Sí? Entonces, diferentes formas que va a causar daño ese proyectil en el blanco. Hay otros estudiosos que también hablan específicamente de lo que es la balística médico-legal o la balística secular, también llaman algunos. ¿Cuál es esta balística? Es el daño que produce dentro del cuerpo humano un proyectil de arma de fuego. ¿Sí? Hay algunos autores que lo toman como tal y otros autores que no, pero por situaciones académicas yo prefiero meter como balística médico-legal o balística secular, que es el daño o las características que causa en el cuerpo un proyectil por arma de fuego. Y estamos dentro de hora, chicos. Interesante ver este tipo de cosas. Cada vez que hablo me voy emocionando más porque hay varias cosas por hablar. No se olviden, por favor, utilizar barbijos, utilizar lentes, utilizar guantes. Si pueden, utilicen protectores faciales, distancia de 2 metros entre persona a persona. Lávense las manitos, utilicen alcohol para desinfectar en cualquier momento. Enseñen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares a cómo cuidarse, porque mi lema: medicina somos todos. Nos vemos el día jueves. No se olviden que había tarea y sigue habiendo tarea hacia adelante en el campus. Un gran abrazo. Nos vemos. Chau, chau, chau. Chau. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.